Hola mi gente linda, ¿cómo están? Les saludo cordialmente en este día miércoles que se viene con todo, obviamente caluroso, y sabemos también que el toque de queda comienza a las 11 de la noche. Sin más preámbulo, comenzamos con un nuevo capítulo de Todo Pasando TV Online. Y continuando con el capítulo del día de hoy, con un fuerte aplauso recibimos al señor Felipe González, candidato a alcalde por nuestra querida comuna de Catemo. Obviamente yo soy oriunda de allá, así que Felipe, coméntame cómo te has sentido con esta propuesta, con este lanzamiento de campaña también. Coméntame un poquito. Bien, muy contento con el recibimiento de los vecinos, las vecinas de la comuna. Uh-huh. Hemos estado en la calle, hemos estado en el sector rural, en el sector urbano, y recibiendo propuestas, recibiendo ideas. Uh-huh. Recibiendo también el apoyo, el cariño y algo muy importante, que es la expectativa y la confianza que tienen todos los vecinos o gran parte de los vecinos de la comuna en nuestra propuesta, en cómo hemos trabajado durante el último tiempo. Entonces, uh-huh, estamos muy contentos, estamos con mucha convicción. Uh-huh. El equipo también está bien cohesionado, ¿cierto? Estamos trabajando día a día para que se cumpla el objetivo del 11 uh-huh de abril, pues. Entonces, pero estamos bien, estamos contentos, con convicción uh-huh y muy esperanzados lo que va a pasar. Obviamente, y hay que mencionar que, bueno, yo tengo toda mi familia en la comuna de Catemo y que invito, obviamente, a la familia Valenzuela, las Cano de nuestra comuna de Catemo, que te conozcan también, que obviamente es una muy buena persona y que obviamente viene con un contenido trabajando con jóvenes desde hace mucho tiempo en general, Felipe, ¿no? Sí, mira, yo empecé a trabajar el año 2016 en el Instituto Nacional de la Juventud. Uh-huh. Después de eso me fui a trabajar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Uh-huh. Y siempre en los tiempos libres dedicando lo que es labor social, ¿cierto? Entonces, uh-huh, estamos trabajando, bueno, ya hace mucho tiempo apoyando a mi hermano en sus campañas, concejal, alcalde, y siempre participando en lo que es la política, desde la política pública, desde la juventud, ¿cierto? Desde cómo se puede aportar a la sociedad. Obviamente, y mencionar que nuestra querida comuna de Catemo, lo digo querida porque obviamente tengo mi familia allá, están mis abuelitos en el cementerio de allá de la comuna, entonces uno la quiere más que por sobre todas las cosas, y obviamente se ve que también Catemo necesita una energía fresca, una energía de juventud como la tuya en general, porque obviamente las ideas buenas y frescas son siempre bienvenidas en general, porque si pensamos que tú vas recién a este cargo de candidato a alcalde, pero vas con una visión más general, obviamente, y abarcando todas las necesidades reales que existen en la comuna, ¿no? Sí, exactamente. Como te dije, este camino en Catemo empieza hace mucho tiempo, no empieza antes de una elección. Empieza conociendo, ¿cierto? Conociendo, uh-huh, conversando, hablando con todos los vecinos. Uh-huh. Y en el fondo eso es lo que uno les da la herramienta también para poder plantear soluciones. La experiencia del servicio público, en las distintas instituciones, también la experiencia de las conversaciones que tengo con mi hermano también, uh-huh, que me han ayudado mucho, ¿cierto? Nos dan la posibilidad de plantear a los vecinos soluciones concretas, soluciones reales y aterrizadas, que es lo que más nos dicen los vecinos. O sea, que no estamos inventando la pólvora, porque la pólvora ya se inventó hace mucho tiempo. Obviamente. Y planteamos soluciones, le planteamos procedimientos que sí sirven en otras instituciones, que se han planteado, por ejemplo, en la Municipalidad de Aguillay, en la Municipalidad de Quillota, en la institución, uh-huh, pública donde yo he trabajado. Uh-huh. Entonces, son soluciones a problemas reales que viven los vecinos día a día. Obviamente. Y nosotros nos hemos conectado con eso, con el dolor, con el sufrimiento de los vecinos, ¿cierto? Y obviamente los palpados, porque las reales necesidades se palpan ahí, en la calle, donde está la gente, porque te hemos visto en tus redes sociales y lo sigo mucho porque somos amigos hace harto tiempo, y obviamente ha visitado todas las comunas y obviamente el sector rural que tanto lo necesita también, como sus calles, etcétera, mejoramiento de todas sus áreas. Entonces tú decís, pucha, sí, este niño está haciendo actividades muy power y compartiendo con la gente desde sus comunidades y, uh-huh, de su actividad en general. Coméntame cómo ha sido el recibimiento de las sedes vecinales, etcétera. Sí, no, mira, los dirigentes también nos comentan que hay un abandono generalizado de las autoridades, desde el alcalde, los concejales. Y también nos reciben, por lo mismo nos reciben muy esperanzados, ¿cierto? Obviamente. Porque nosotros presentamos proyectos, vamos con una forma de trabajar distinta, que es más cercana, que es más empática, uh-huh, que tampoco es a cambio de nada, ¿cierto? Sino que solamente conozcan la persona que hay detrás de este trabajo. Obviamente. Y también que conozcan un poco la experiencia que tiene uno. Obviamente. Entonces, el recibimiento ha sido muy bueno por parte de los dirigentes. Uh-huh. Hemos formado lazos de amistad con grandes dirigentes de la comuna. Uh-huh. Así que estamos muy contentos con todo lo que es el recibimiento y con todo el cariño que le entregan a uno día a día. Esperamos que ese recibimiento y ese cariño, ese, uh-huh, apoyo, uh-huh,
se concrete lo que es la elección del 11 de abril y así podamos aportar no solamente desde la esfera de un vecino más, ¿cierto?, de un ciudadano, sino que desde la esfera de una autoridad, obviamente, que es la primera autoridad comunal, el alcalde. Obviamente, así, como el dueño de casa, también hacemos el llamado a que este 11 de abril no se pierdan las votaciones, porque es muy importante, sobre todo para la comuna de Catemo y Aillay y en general el Valle Aconcagua, porque así elegimos a las personas idóneas, obviamente, y que sean mejores, obviamente, que sean el aporte que necesita cada comunidad. Sabemos que estás trabajando arduamente con Guillermo, sí, obviamente, con Guillermo Antonio Vázquez, que sí, él va también como candidato a concejal, que yo personalmente lo conozco mucho, porque también trabajó acá en la municipalidad de Aillay, en el área de los agricultores. Uh-huh. Y con Prodesal estuvimos trabajando también. Entonces también invito a que conozcan a Guillermo Antonio Vázquez. Vamos a estar invitándolo también a nuestro programa. Perfecto. Para que lo conozcan a mayor cantidad de profundidad. Felipe, coméntanos en forma personal cómo lo tomó tu familia, etcétera, que vayas como candidato a alcalde. Sí, mira, mi familia tiene una herencia y una trascendencia importante en la política. Entonces, cuando uno lo plantea uh-huh, que hay una posibilidad de trabajar en la comuna vecina, ¿cierto? Claramente la familia apoya desde un principio. Obviamente. Y eso es muy importante, sentir el apoyo de tu papá, ¿cierto? De tu mamá, de mi hermano, muy, sobre todo. Y es bueno sentir ese apoyo cuando uno llega a la casa y sobre todo, por ejemplo, lo aconsejan a uno porque ya tiene más experiencia. Uh-huh. Desde mi mamá me aconseja desde el amor, ¿cierto? También, desde que no me pase nada. Obviamente. Mi papá desde la experiencia también de haber tenido tanto tiempo trabajando en política. Obviamente. Y también mi hermano desde la experiencia que le ha dado ser concejal y después alcalde. Alcalde. Y con una gestión muy exitosa, debo decirlo. Uh-huh. Entonces, la verdad que el apoyo familiar está y siempre ha estado. No uh-huh, solamente en este camino político, sino que desde luego que uno empieza a estudiar o cuando quiere emprender, ¿cierto? Entonces, la unión familiar, el cariño familiar ha sido fundamental en este proceso. Obviamente, y mencionemos entonces, hagamos el llamado a la gente que te visita en tus plataformas de redes sociales, que generalmente vas subiendo contenido fresco de todas tus actividades que estás realizando con esta campaña que se viene fuerte en este 2021, obviamente como candidato a alcalde. ¿Sí? Claro, ahí le invito a seguir mis redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, Facebook personal ya está colapsado, ¿cierto? Con 5.000 amigos. Tenemos el fanpage también que está funcionando, en el Instagram, así que lo invito a seguir a estas redes sociales. También tenemos un correo un Gmail, donde nos pueden enviar cualquier tipo de duda, donde nosotros también enviamos el programa completo, porque a través de redes sociales es mucho más complicado. ¿Vas a hacer encuesta ciudadana? No, ya se realizaron encuestas hace mucho tiempo. Uh-huh. Se están realizando encuestas, otro equipo está realizando encuestas. Nosotros estamos enfocados 100% en lo que es mostrar nuestra propuesta. Ah, perfecto. Nuestra propuesta y viendo sí, las reales necesidades. Exactamente. Uh-huh. Todavía, digamos, esa retroalimentación muy necesaria que nunca debe terminar entre los vecinos y quienes aspiran a ser autoridades. Perfecto. Entonces, con un fuerte aplauso despedimos a Felipe. ¿Algo más que quieras acotar al programa del día de hoy? Y obviamente va a estar siendo invitado a nuestro programa en distintas áreas. Te vamos a estar siguiendo. Sí, no, mira, agradecer a ti, Paulina, al equipo que te acompaña, ¿cierto? Por esta invitación, que sabemos que lleva mucho tiempo en este ámbito, ¿cierto? Mostrando los emprendimientos. Obviamente. Así que una bonita herramienta para dar a conocer quienes que aspiran a ser autoridades en ejercicio, obviamente, emprendedores. Así que gracias por la invitación y saludar a todos los vecinos de Catemu, ¿cierto? A los vecinos de Aillay y de toda la provincia de Aconcagua que te siguen. Obviamente. Así que muchas gracias por la invitación. No, de nada, y vamos a estar invitándote a que venga a nuestro programa con distintas áreas. Viene el área en La Barra también con los chiquillos en La Barra de Radio Cristal, así que ahí va a ser muy entretenido. Con un fuerte aplauso despedimos a Felipe González, que se viene con todo este 2021, candidato a alcalde. No te olvides, visita todas sus plataformas de redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paulina. Uh-huh.